Muy buenas noches en otro programa más de ¿Quién quiere ser millonario? 50 por 15. Esta noche nos acompaña... Morito Juan. ¿Y viene de...? Vengo de Madrid. Bueno, antes vengo otro tiempo, pero yo ya trabajo en Madrid, trabajo en las construcciones. Muy bien, pues si te parece, Juan, vamos con la primera pregunta aquí en... ¿Quién quiere ser millonario? ¿Te parece? Sí, vamos con ella. ¿Cómo? Si somos las preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿De qué se alimenta la coguta terronera? A. De picatostes. B. De paella. C. De abrojos. Y de torraos. Coguta tirronera, yo ni conozco estos animales. Es un animal propio de la serranía de Alcafrán. Es como una especie de pajarito de esta dimensión que viene pesando entre 80 y 100 kilos. ¿Tú piensas que yo soy gilipollas? Él no es, como le... A ver, como animal, ¿cómo puede un animal de sierra comer paella? Es que es una pregunta un poco... Me le repite, por favor. Me le repite y me habla despacio y no comprendo. ¿De qué se alimenta fundamentalmente? Aquí está la pregunta, Juan. Sí, no toque los botones. No, la coguta terronera. Coguta terronera. Picatostes... Pecatos. Paella. Paella. Abrojos. Abrojos. O torraos. ¿Y qué es le torraos? Es que no sé qué es le torraos. Y no comprendo. Los torraos son garbanzos fritos con yeso. ¿Y cómo hace el garbanzo con lo de cemento? Dile, obras, le hace. No me jodas, no me jodas. Sí, pero vamos, no. Tienes dos opciones. Si quieres puedes pedir el comodín del 50% o puedes hacer la llamada, tú decides. Prefiero hacer la llamada, llama a mi primo Jaime que es muy gandul. Y si pasa el día viendo el canal. Tenemos que llamar a tu compañero, dime el número. No puedo llamar ahora porque mi primo tiene locutorio. Mi primo no abre el locutorio hasta dentro de 5 minutos. Vamos a llamar por si acaso le pillamos, porque en televisión... Te primo, tiempo... si duerme mi primo, le llama, no toque los botones. No toque los botones. Tenemos que llamar... No sé, mi primo, le tenemos que llamar... no toque los botones. No, mi primo, no si soma ahora, joder, si soma cinco... No toque los botones. No toque los botones. ¿A caras? Yo quisiera no si tocar... Si toca el botón, te rompo el telepuñetazo, ¿sabes? ¡No toca el botón! Ahora puede tocar el botón. Ahora. ¿Nos dices el número, por favor? Sí, 45-25-78. Sí, hola, buenas noches. Carlos Sobera, ¿de quién quieres ser millonario? Le paso un momento, por favor. O sea, es mi primo. ¡Jama! ¡Hala! ¿Qué te enseñas de la coguta terrenera? Joder, si te come la coguta terrenera, ¡Guaja, guaja! Bien, pues ya parece que tenemos una respuesta, ¿no es así? Es que no he entendido nada de lo que me ha dicho.